paso a Carlos García, Head of Growth de Manzana Verde, para que nos comparta cómo crear una startup autodidacta de 0 a 100. Dale, Carlos, te escuchamos. Ya, listo. ¿Qué tal, chicos? Un gusto que me hayan invitado. Bueno, yo primero quiero hablarles un poco más de mí antes de enseñar las diapositivas. Me llamo Carlos, yo tengo 23 años. Actualmente estudio ingeniería y sistemas. Trabajo, como presentaron, en Manzana Verde, una startup de alimentación. Enviamos planes nutricionales a domicilio. Y yo me desenvuelvo en Manzana Verde como Head of Growth. Ahora, antes de que me pregunten qué es Growth o qué es Head of Growth, que es una posición que no suele ser muy común, por lo menos aquí en Perú no la he visto mucho, yo me encargo de coordinar todo el equipo de Growth Hacking de Manzana Verde. Manzana Verde, o sea, somos muy creyentes de la idea de que para escalar la empresa de forma rápida se necesita esa metodología. Es una metodología que te ayuda a experimentar de forma muy ágil en tu producto, y más en especial si ya tienes un cliente predefinido. Si tu cliente ya está muy, muy definido, la estrategia de Growth Hacking es muchísimo mejor. No, es más o menos para startups con una etapa un poco medianamente avanzada. Ahora, yo cómo llego al mundo de las startups, le voy a compartir mi pantalla. Pero yo en 2018 conozco por primera vez el término startup. Si se dan cuenta, es hace muy poco en realidad. Yo sabía de las pymes, ¿no? Pequeñas empresas, medianas empresas. Y esas empresas, ahí me generaba mucha curiosidad, ¿no? Porque siempre pensaba, ¿por qué no aprovechan más el componente tecnológico? Y así fue cuando yo en ese tiempo me gustaba mucho Platzi, consumía bastante su contenido. No podía pagarlo en el momento. Entonces le pedí de cumpleaños a mi padre que me regalara una suscripción a Platzi, me la regaló. Entonces empecé a ver los cursos y todo. En ese entonces, mi estatus en ese momento era, yo sabía programar, sabía Git, que es una tecnología que es una programación, Angular, y según yo sabía marketing digital, según lo que yo pensaba. Luego después me entero que es un campo súper, súper amplio que tiene más que solo hacer una estrategia y listo. Entonces yo asisto a esta charla en Hapudep, que el presentador, el ponente, era Sergio Zafra, es ex country manager de Platzi, donde escucho el término startup. Y en Hapudep, gracias a la introducción que le hacen por prestarles el espacio, es que conozco que es todo este mundo del emprendimiento. Yo escuché hablar sobre cómo era el ecosistema en ese momento, cómo las empresas trataban de crecer lo más rápido que podían con la mínima cantidad de inversión. Y ahí es cuando digo, bueno, saben que yo quiero trabajar en una startup, quiero que mi vida se dedique a la parte del emprendimiento. Entonces lo que hago es empiezo a aprender y a investigar, ¿no? ¿Qué es esto de las startups? ¿Qué necesito? En 2019 entro a Manzana Verde como practicante. Para esto yo conocí a Larisa, una de las co-founders, en una charla. Yo fui a una de sus charlas y de hecho yo le dije, yo me acerqué y le dije como que, y Larisa, yo puedo ayudarlos a crecer, yo sé acerca de lo que es datos, yo podría ayudarlos. Y ella, sin pensarlo, me dijo, bueno, vente para Lima y ven como practicante. Entonces yo sabía que, bueno, yo no vivo en Lima, no tengo familia aquí en Lima. Llegué acá a Lima sin conocer, sin tener dónde quedarme. Y alquilé un cuarto y empecé a trabajar en Manzana Verde como practicante al inicio, ¿no? Cuando yo llegué tenía una mentalidad muy de empresa formal, más que formal, empresa grande, por así decirlo, de una corporación. Y tenía muchos de los procesos supermercados. Entonces me costó mucho empezar a cambiar ese paradigma, haz las cosas lo más rápido que puedas, que funcionen, que al menos cumplan la funcionalidad principal, pero que sea rápido. Y el diseño es lo de menos. Primero, en esa etapa en que yo llegué en Manzana, estábamos en etapa experimental, experimentar, experimentar a lo duro. Entonces, llego en esa etapa y
Y lo primero que encuentro es que no teníamos una forma adecuada de ver los datos, ¿no? Para mí, en cualquier área es importante visualizar la información para saber dónde estamos y poder plantear una meta hacia dónde queremos llegar. En ese tiempo, en 2019, adquirí esas habilidades, SQL, R, bueno, todo lo que es data analysis, A/B testing y Vue Linux, que son unas tecnologías para desarrollo web frontend. Todo el 2020, bueno, lo que resta del 2020, he incursionado en estas tecnologías, Watson, Golang, React y diseño de experimentos. Yo sentí que tenía una debilidad más que todo en la parte de programación, en el backend, que es como que la parte de la lógica de la programación. Entonces decidí en este año enfocarme en eso, en mejorar mis habilidades en inteligencia artificial y en programación del lado de la lógica y en el diseño de experimentos, que hay muchas formas de ser un growth hacker. Yo creo que un growth hacker ordenado es alguien que diseña sus experimentos, ¿no? Que tiene un framework con el que trabaja. Luego, ¿por qué se escogió una startup? O sea, ¿por qué no ir a una empresa normal? Yo soy desarrollador, desarrollo desde que tengo 14 años. Cuando recibí la oferta de Manzana Verde, ya tenía otras ofertas de trabajo como desarrollador. Y probablemente en haber tomado esa decisión hubiera sido súper cómodo. Yo entré a trabajar como desarrollador y no estaría aquí. Entonces, puse en una lista básicamente pros y contras de cada uno. Y terminé diciendo que una startup era el camino correcto para entrar, ¿no? Quizás en ese momento no estaba entrando como desarrollador, pero entraba como alguien que sabía de datos. Entonces, mi decisión fue empujada por tres grandes razones. Fue el aprendizaje acelerado que se tiene en una startup. No se imaginan lo que se puede aprender en un año en una startup, no se compara para nada a lo que puedes aprender en una empresa más grande. Una rápida línea de carrera. Yo pasé de ser practicante de Growth Hacker a Growth Hacker en como 4 meses, y a los 4 meses ya estaba dirigiendo todo el equipo de Growth, y es extremadamente retante. Cuando le digan que trabajar en una startup es todo color de rosas, no es así, es muy retante. Tienes que aprender, trabajar con los recursos que no estamos empezando. Entonces es algo que tienes que tener muy en cuenta. Entonces, ¿cuál fue la preparación que yo tuve para empezar a estar en este mundo de las startups? Primero, investigar sobre qué industria quería abordar. O sea, cada uno, hay infinidad de subindustrias en las startups, ¿no? Las fintech, las foodtech, agtech, un montón de rubros. Entonces yo escogí, yo tenía dos opciones que me gustaban mucho, que es edtech y foodtech, que son empresas dedicadas a la educación y empresas dedicadas a lo que es la comida. Después de encontrar ya el rubro en que yo quería desarrollarme, empecé a investigar. Entonces, ¿cuáles son las habilidades que necesita este rubro, este tipo de empresas? Investigué cuáles eran las habilidades y, bueno, ahí les pongo, ¿no? Que una herramienta que me ayudó a saber qué tecnología usaba, porque en mi mente primero era entrar como desarrollador, ¿no? Que era lo que ya conocía. Entonces revisaba qué tecnologías usaban, qué frameworks estaban trabajando en ese momento, para yo aprenderlos y poder entrar a trabajar en esa industria, ¿no? Lo que sí me tenía claro era que tenía que estudiar datos. O sea, todas las empresas necesitan datos. Si no me iba bien con las startups, sabía que sabiendo bien SQL, inteligencia artificial, me iba a ir lo suficientemente bien. Entonces, después de investigar, ya tenía qué tecnologías usaban, dije, ya bueno, tengo las tecnologías, pero nunca he trabajado en una startup, nunca he usado estas tecnologías antes en mi vida. ¿Cómo yo les demuestro a ellos que puedo hacerlo? Y empecé a hacer proyectos personales. Después de identificar esas tecnologías, empecé a hacer demos con esa tecnología. En cuanto a datos, hacía bastantes dashboards en Google Data Studio. Hice un chatbot usando Watson de IBM con inteligencia artificial. Entonces empecé a irme por esos proyectos, ¿no? Yo sabía que si no tenía menos experiencia, sabía que eso me iba a dar la credibilidad que necesitaba. Y como número 4 fue asistir a todos los meetups que podía.
Más que por el hecho que me encanta aprender, porque soy una persona que de verdad le gusta mucho aprender, era por el hecho de hacer conexiones, de conocer gente con el mismo propósito que yo, que tengan un diferente punto de vista, que me hagan cambiar esa mentalidad, que me mencionen una tecnología que yo nunca había escuchado en mi vida y que diga, wow, entonces ponerme a investigarla y aprender sobre eso. Entonces, yo le llamo conviértete en el amo de los cursos del área que prefieras, ¿no? A esto me refiero porque cuando yo entré, cuando tú entras a investigar un tema, encuentras demasiado contenido. Por todos lados hay un montón de plataformas de cursos, de un montón de cosas, de infinidad de temas, especialidades. Entonces, me tomé el trabajo de ir probando una por una. He estado en los cursos de Google Active, el curso gratuito de Platzi en ese momento, el curso de Cognitive Class, que es una plataforma de IBM, los de Coursera, los cursos de edX. Me pasé por todas las plataformas de cursos hasta encontrar la que más se acomodaba a mí. Al final fueron dos. Fue Platzi, porque ahorita les voy a explicar por qué, y fue Cognitive Class de IBM, que también les voy a explicar por qué en un momento. Entonces, ya encontré los cursos. Ahora, ¿qué hago? Un error que cometí al inicio, y fue lo que me costó tener conocimiento, mucho conocimiento, pero poco conexión. O sea, no sabía cómo conectar sus conocimientos. Entonces, un consejo que me da, que volvería en el tiempo y me daría a mí mismo sería ponte una meta. O sea, quiero aprender esto, y para aprender esto necesito saber esto otro antes. Entonces, mi meta este año es aprender tal cosa, y para ello necesito llevar estos cursos, leer estos libros, hacer estos ejercicios prácticos, desarrollar estos proyectos. Entonces, ponte metas, eso es lo principal. Organiza todo en un gestor de proyectos, como ni siquiera tiene que ser un gestor de proyectos, algo más simple, ¿no? Como un Trello. Haces tu tablero, pones cursos que tengo que llevar, cursos que ya llevé y cursos que estoy llevando. Y lo vas pasando conforme vas avanzando. Pero la idea es planificar, o sea, tener una ruta de aprendizaje establecida. No ir y aprender todo lo que puedas, no. Objetivo, ruta de aprendizaje y un gestor de proyectos. No te sobrecargues. A mí me pasa todavía bastante, la verdad. Es algo que me gustaría mejorar, pero digamos que estoy aprendiendo una tecnología y escucho que mencionan algo diferente que nunca había escuchado. Digo, uy, ¿y esto qué será? Entonces entro a revisar y empiezo a meterme en el curso de esa nueva tecnología y dejo a la otra a la mitad. Para eso me ayudó bastante el tablero ese de Trello que armé, para tener las metas bien claras. Y lo que hacía nada más era poner en backlog, o sea, en stage, todos los otros cursos que yo quería llevar. Esto también es muy importante, y más en una industria como las startups, donde trabajas en un coworking, a veces hay mucha comunidad, hay diferentes opiniones, y creo que eso es lo bonito de las startups, que he visto que más la gente está dispuesta a ayudarse entre sí antes que competir. No, he visto que se vean como competidores, y si es así, es competencia súper sana. Todos ayudan entre todos. Entonces tienes que estar listo para escuchar a los demás. Y escucha de verdad, o sea, no trates de decir, no, esa es la única forma. Te apuesto que esas personas quizás no son especialistas en el tema, pero probablemente lo digan por algo, por experiencia, que yo pienso que es una de los mejores métodos de aprendizaje, equivocarte. Entonces, escucha a los demás y tú comparte lo que sabes también. Nunca tengas miedo de, uy, no, ¿qué pasa si yo le enseño al practicante que está trabajando conmigo mi conocimiento y luego me reemplaza? No, eso va a generar algo contrario. Cuando tú enseñas, aprendes y practicas lo que has aprendido. Y como lo tengo ahí, no todos siempre tenemos cosas que aprender. Nadie es el dueño de la verdad. Y el momento del cierre, ¿no? Es hora de que uses todo lo que aprendiste y formes tu propia startup, porque al final ese es el objetivo, o por lo menos es mi objetivo, ¿no? Absorber todo el conocimiento que pueda para formar mi empresa, ¿no? En este caso ya hice, hice, he hecho, de hecho hice dos empresas,
Actualmente, una recién tiene 2 semanas de 2, 3 semanas de funcionamiento, que es una agencia de growth hacking que por suerte nos ha ido súper bien, la coyuntura nos ha ayudado, hay gente que quiere migrar ya a lo digital lo más rápido que puedan, entonces nos han salido bastantes proyectos por ahí, y otra que es más startup en realidad, que se llama Yendo, que es una empresa de servicio para el hogar. Esta startup sí tiene un poco más de tiempo de fundada, pero cuando pasó la cuarentena fue a la inversa de la otra empresa, básicamente se fue para abajo, porque ya no podía mandar técnicos a nadie y nadie tenía ganas de recibir a nadie extraño en su casa. Entonces les muestro acá las redes sociales. Bueno, está no sale la foto, no sé por qué. Bueno, está la red social de Yendo, el Instagram, el de Manzana Verde. Síganos en manzanaverde.latam. Subimos recetas para lo que les gusta comer, como a mí. Grownity, que es mi agencia. Y bueno, están mis redes sociales para que ustedes puedan seguirme y preguntarme. Yo respondo en todas las redes. Y sea lo que sea que me tengan que preguntar, si yo lo sé, lo voy a responder. Y si no lo sé, vuelvan a preguntar mañana, que probablemente ya lo sepa. Gracias.